low. Hello.
Good evening, brothers and sisters. Thank you for joining us today. Before we begin this evening's Mass, we kindly ask that you please take a moment to make sure you've silenced your cell phones, and when raising and lowering kneelers, to please do so gently. At this time, we ask that you join in singing our entrance hymn. Thank you. Alleluia, 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 alleluia. Ye sons and daughters, let us sing the King of Heaven, the glorious King. O'er death today rose triumphing. Alleluia, 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 alleluia. That Easter morn at break of day, the faithful women went their way to seek the tomb where Jesus lay. Alleluia, 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 alleluia. Cry out with joy to God, all the earth, all sing to the glory of his name, and render him glorious praise, alleluia. Aclamen al Señor, habitantes de todos de la tierra, canten un himno a su nombre, denle gracias y alábenlo, aleluya. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Gladys Medina, 4 años de fallecida, de parte de Marilyn Lard, por el alma de Loreto Blas Bravo, José Gutiérrez Paredes, por Daniel Valentín, 1 año 2 meses de fallecido, de parte de su esposa, de la viuda e hija, por el alma de Juan Ramírez, de parte de la familia Valentín, por el alma, por the soul of Joy Cosor, because you are his friend, y por Stephanie Reyes, para que Dios la guíe y la proteja, de parte de su madre, una oración especial por la familia Andrade Sánchez, por la salud y la vida de Teresa de Jesús, María Grimanesa, por el eterno descanso de los almas de Elena Herrera, and our particular intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios.
Gloria, Señor, en lo alto del cielo. Gloria, Señor, que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero del Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Oremos, Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence when he had decided to release him. You denied the holy and virtuous one and asked that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ will suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away." The word of the Lord. Lord, let your face shine on us. Lord, let your face shine on us. When I call it to me, O my just God, you who relieve me when I am in distress, have pity on me and hear my prayer. Lord, let your face shine on us. Know that the Lord does wonders for his faithful one. The Lord will hear me when I call upon him. Lord, let your face shine on us. O Lord, let the light of your countenance shine upon us. You put your gladness into my heart. Lord, let your face shine on us.
I fall peacefully asleep. For you alone, O Lord, bring security to my dwelling. Lord, let your face shine on us. Lord, let your face shine on us. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lord Jesus, open the scriptures to us. Make our hearts burn while you speak to us. Alleluia, 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 alleluia. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había sucedido por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Guadalajara, 3 days the disciples had just been through from the Last Supper through Gethsemane, Judas' betrayal, Jesus' arrest, and Peter's denial, all the way up to Jesus' crucifixion. Everything they had stuck and their lives in hell falling to pieces, and they themselves had failed Jesus completely. So it's no wonder that Jesus' first words when he appeared to the disciples were, "Peace be with you." How they needed that peace. They just as he had done for the disciples on the road of Emmaus, he opened their minds to help them make sense of all that had just been through. Walking them through the scriptures, he showed them how his death had been part of God's plan all along. He helped them see that it was not a tragedy, but a triumph. It was not the end of all their hopes, but the beginning of a glorious new future. Have you ever felt the way the disciples did? Maybe we are in the midst of a painful situation right now that has us feeling confused, betrayed, or lost. Maybe a traumatic experience in the past still haunts us, or maybe the guilt of some past sin continues to weigh us down. Whatever our situation is, Jesus longs to do for us what he did for his disciples. He longs to open our mind to his mercy so that you and us can be set free from a guilt of shame. He longs to reveal his love so that we can see our past, especially the painful parts, through his eyes of love and compassion. He longs to give us new insight into the wisdom so that we can look to our future with hope and trust. Quiet our heart today so that we can hear Jesus speak to us. Let him open our mind and show us how he looks at us. Let him give us his peace. Jesus, help us to see with your eyes, to hear with your ears, and to love with your heart. Los discípulos acababan de vivir 3 días traumáticos, la última cena del huerto de Getsemaní, la negación de Judas, la traición de Judas, el arresto de Jesús, la negación de Pedro y finalmente la crucifixión de Jesús. Todo por lo que habían apostado sus vidas se había roto en pedazos y ellos le habían fallado completamente a Jesús, abandonándolo. Por eso no es extraño que las primeras palabras de Jesús cuando se va, les apareció a los discípulos fueron: "La paz esté con ustedes." ¿Cuánto necesitaban esa paz? Luego, tal como había hecho con los discípulos de Emaús, les abrió el entendimiento para ayudarles a comprender todo lo que acababan de vivir. Repasó con ellos las Sagradas Escrituras y les mostró cómo su muerte había sido parte del plan de Dios en todo momento. Les ayudó a ver que lo que había sucedido no era una tragedia, sino un triunfo. No era el fin de todos sus espantos, sino el principio de un futuro nuevo y glorioso. ¿Alguna vez nos hemos sentido como se sintieron los discípulos? Quizás estemos atravesando una situación dolorosa en este mismo momento, que nos parece sentirnos confundidos, traicionados o perdidos.
Tal vez una experiencia traumática del pasado todavía nos persigue, o quizá la culpa de algún pecado pasado continúa pesando sobre nosotros. Sea cual sea nuestra situación, Jesús anhela hacer con nosotros lo que hizo por sus discípulos. Anhela abrir nuestro entendimiento y a su misericordia para que podamos liberarnos de la culpa o la vergüenza. El Señor desea mostrarnos su amor para que podamos ver nuestro pasado, especialmente las partes dolorosas, traumáticas, a través de sus ojos de amor y compasión. Jesús quiere ofrecernos una nueva visión de su sabiduría para que podamos ver su futuro, un futuro con esperanza y confianza. Aquietemos hoy nuestro corazón para que podamos escuchar a Jesús hablarnos. Permitamos que Él nos abra el entendimiento y nos muestre cómo es que nos mira y permite que nos dé su paz. Señor Jesús, ayúdanos a ver a través de tus ojos, a escuchar con tus oídos y a amar con tu corazón. Amén. Vamos a participar en el bautizo de un nuevo miembro de la familia cristiana católica. ¿Qué nombre han elegido para su niño? Sage. ¿Cómo? Sage. Sage. ¿Qué piden a la iglesia para Sage? ¿Qué y ustedes, padrinos, al pedir el bautismo para ustedes, los padres, al pedir el bautismo para su hijo, saben que están obligados a educarlo en la fe para que sea este niño guardando los mandamientos de Dios, ame al prójimo, al Señor, al prójimo, como Cristo nos enseña el Evangelio? Sí, lo sabemos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a la mamá de este niño en esta tarea? Sí, estamos dispuestos. Sage, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo, en nombre del Señor, te signo con la señal de la cruz. Y ustedes, padrinos y mamá, hagan la señal de la cruz en la frente, con la mano derecha. El agua ya está bendecida. Vamos ahora a hacer la oración del exorcismo y unción prebautismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas a tu luz admirable, te pedimos que este niño lavado del pecado original sea templo tuyo, que el Espíritu Santo habite en él por Jesucristo nuestro Señor. Aquí le ponemos el... Para que el poder de Cristo Salvador lo fortalezca, lo ungimos con este óleo de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ah, no tenía botón. Muestre la barriguita. Ya, puede. Ahora pasamos, el agua ya está bendecida, del agua de Pascua. Vamos a hacer todos juntos las renuncias y profesión de fe. Queridos padres y mamá, querida mamá y padrinos, en el sacramento del bautismo, este niño que ha sido presentado a la iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte,
deben entregarle y educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así pues, están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la cual va a ser bautizado su niño. Renuncian al pecado para vivir en la libertad los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado. Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen. Fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro. Amén. Quieren, por tanto, que su Hijo Sage sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Sí, queremos. Sentado. Eso, muy bien, Sage. Sí, muy bien, muy colaborador. Sage, yo te bautizo en el nombre del Padre, está frío, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Muy bien. La unción del Santo Crisma. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que le ha liberado el pecado y dado nueva vida, regalado el Espíritu Santo, lo consagre con el Crisma a la salvación, para que entre a formar parte de su pueblo y sea para siempre miembro de Cristo Sacerdote, de Cristo Profeta y de Cristo Rey. Qué bien, qué colaboración. Vamos a hacer la imposición de la vestidura blanca. El padrino le coloca como babero. Sage ya es nueva criatura y se ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristiano, ayudados por la palabra y ejemplo de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Ahora, por favor, el padrino que vaya desde el cirio. Reciban la luz de Cristo, ustedes padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que su hijo Sage, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Sage, loa, sople, sople, sople. Más, más. La madre. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer el rito de Éfeta. Ábrete.
El Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo a escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Los que en Cristo han sido bautizados, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. El padrino que está fuerte, cárguelo y gírelo así para un aplauso. Bienvenido a la iglesia. De pie, por favor. Hermanos, oremos ahora por Sage, que ha sido bautizado, por su mamá y sus padrinos, y por todo el pueblo santo de Dios, para que Sage, al haber participado en la muerte, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, haya alcanzado nueva vida y por el bautismo ha sido incorporado a su Santa Iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo fiel, que dé testimonio del Evangelio en el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que su mamá y padrino sean ejemplos de fe viva para este niño. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde siempre en su amor a su familia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos y Santos Apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Santa Fortunata, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Por la seguridad de los cristianos perseguidos en cualquier lugar, que proclaman el arrepentimiento y el perdón de los pecados en nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. For the poor, the unemployed, and all who struggle to make ends meet, let us pray to the Lord. Por todas las personas en cada nación que sufren injusticias debido a los fracasos de sus sistemas políticos, especialmente por Haití, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For all the infants and young children being baptized this Easter season, as they grow in faith through the love and support of their family, friends, and faith community, let us pray to the Lord. Por todos los presentes en este lugar santo y por todos los que reconocen al Señor en el rostro de unos y otros, roguemos al Señor. Por las intenciones de la misa de hoy, por Stephanie Reyes, para que Dios la cuide y la guíe y la proteja, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el éxito de los estudios de Diana Elena y Celeste Abigail, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Gladys Medina, 4 años de fallecida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Loreto Blas Bravo, José Gutiérrez Paredes, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Daniel Valentín, 1 año y 2 meses de fallecido, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Juan Ramírez, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Joel Cosor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Rosario Magdalena Herrera, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas nuestras intenciones particulares, elevemos en silencio esta oración que guardaba nuestro corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de todo lo verdadero, escucha las oraciones de tu pueblo que ha venido, que ha nacido de una vida a una vida nueva, y bendice a tu iglesia para que pueda cumplir la misión que le has encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento.
hay caridad y amor, a mí está, Señor, ahí está, Señor. Una sala, una mesa, una copa, vino y pan. Dos hermanos compartiendo en amor, en unidad. Nos reúna la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está, Señor, ahí está, Señor. Invitaros una mesa del banquete del Señor. Recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, ahí está, Señor. Ahí está, Señor. Este pan que de la vida y este cáliz de salud nos reúna a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión. El misterio de su muerte, de su resurrección. Donde hay caridad y amor, ahí está, Señor, ahí está, Señor. Señor, me vi excepto por tu lado el mar y Padre. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant church, and as you have given her cause for such great gladness, grant that also the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y con su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo de la tierra de su gloria. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. May holy the for this gift we pray, by sending down your spirit upon them like the dewfall, so may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Robert, our Bishop, and all the clergy. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Gladys Medina, Loreto Blas Bravo, José Gutiérrez Paredes, Daniel Valentín, Juan Ramírez, Joy Cosor, Rosario Magdalena Herrera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, Santa Fortunata y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Through him and with him and in him, O God Almighty, Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. And the Savior's command, and for by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Let us offer to each other the sign of peace. O Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Disciples recognize the Lord Jesus in the breaking of the bread. Hallelujah. Los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Aleluya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna.
disheartened and lost, all their hopes for the future had been nailed to a cross. Love unknown then walked beside them, come back from the dead, and they knew he risen in the breaking of bread. On the Sea of Tiberias, when the night was nearly gone, and their toil seemed so useless, not one fish had been caught. From the shore the stranger called to them, cast your net, friends, once more. And they filled it to bursting, but the net was not torn. Then they knew it was Jesus, and they hastened into shore, bread and fish for their breakfast from the hands of their Lord. Oh, Peter, if you love me, you must care for my sheep. If you follow your shepherd, then a shepherd you'll be. When the road makes us weary, when our labor seems but lost, when the fire of faith weakens and too high seems the cost, let the church turn to its risen Lord, who wore us for a cross, and we'll find our hearts burning at the sound of voice. Disheartened and lost, all their hopes for the future had been nailed to a cross. Love unknown then walked beside them, come back from the dead, and they knew he was risen in the breaking of bread. Cielo bajado, la madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave Maria. Del Verbo Divino
de Cristo Jesús, Santísima Madre María, eres tú. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel te ofrezca mi salutación. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant us, we pray, that those you have been pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection through Christ our Lord. Please be seated. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. We wish to thank our parishioners who responded to the call to provide meals to the migrants. Those who volunteered, please bring the food tomorrow, April 14th at 2 p.m. to the church basement. Two people will be there to receive it. Thank you very much for your generosity. Children preparing for First Holy Communion will be receiving the Sacrament of Reconciliation or their first confession next Saturday, April 20th at 10:30 a.m. We inform you that the next steps on the parking lot side are being repaired and the door on that side cannot be opened. Please exit through the front door. Thank you. If you wish to give a gift to your loved one, stop by a religious articles display case. You may see something you like. At the end of Mass, please remain silent out of respect for the Blessed Sacrament. Thank you. Tenemos exposición del Santísimo Sacramento todos los jueves en nuestra iglesia de 4 a 7 p.m. Venid y adoremos. Deseamos agradecer a nuestros feligreses que respondieron al llamado para proporcionar comidas a los migrantes. Las personas que se comprometieron, por favor traer la comida mañana, domingo 14 de abril, a las 2 p.m. en el sótano de la iglesia. Habrá dos personas para recibirla. Muchas gracias por su generosidad. Los niños que se están preparando para la primera comunión recibirán el sacramento de la reconciliación o la primera confesión el próximo sábado, 20 de abril, a las 10:30 a.m. Les invitamos a participar en las reuniones del Grupo de Oración Carismático todos los martes, comenzando con la Santa Misa a las 7 p.m. Todos son bienvenidos.
Les informamos que los escalones que están al lado del estacionamiento, o sea, esa puerta que está de ese lado, se están reparando y la puerta de ese lado no se puede abrir. Por favor, salgan por la puerta de enfrente. Gracias. Si desea dar un regalito a su ser querido, pase por nuestra vitrina de artículos religiosos. Al terminar la misa, por favor, guardar silencio por respeto al lugar sagrado. Gracias. Si hay alguien que esté de cumpleaños hoy o en esta semana, a favor de ponerse de pie. There's someone that has their birthday today or this week, please stand. Felicidades. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. Si hay una pareja que esté celebrando su aniversario hoy o en esta semana, a favor de ponerse de pie. Any couple celebrating their anniversary today or this week, please stand. And is there anyone visiting us for the first time? Please stand. Alguien que nos visite por primera vez, favor de ponerse de pie. Muchas gracias, que pasen una feliz semana. ¿Quién está cumpliendo años? Muy bien, venga. Venga, comadre. ¿Cuántos años ya nos conocemos? Más. Más de 10. Y aquí ya estoy 12. Entonces son como... En Corpus Christi era... Entonces son como más de 15. Para usted 10, para mí 17. Qué bueno. Usted también, ¿su nombre cuál es? Leonida. Leonida. Dios de todo lo creado, te damos gracias por el regalo de la vida. Escucha las oraciones de Susan, Leonida, que están celebrando sus cumpleaños, para que sigan gozando el regalo de la vida, el amor, la familia, los amigos sinceros. Bendícelos con tu presencia, para que puedan seguirte amando y sigan agradándote a ti muchos años, agradándote a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es un chorro. Bueno, disculpen si les cae mucho. Va a parecer bautizo. Please stand. Bow your heads for receiving the blessing. Inclinen sus frentes, por favor. May God, who by the resurrection of His only begotten Son was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness,